Presenta Carrasco Viajes. En septiembre nos vamos a Estados Unidos con Chicago y Nueva York. Lo que tenemos acá vendría a ser algo así como la Barbie rusa. Solo que estas Barbies, en vez de tener vestidos rosados, tienen uniformes militares. Lo que nos da una idea de con qué juegan los niños en este lugar. Uruguay. Uruguay. Sí. Sánchez. Sánchez. Suárez. Suárez. El pan casero caliente está espectacular. Llevarnos un oso entero, una piel de oso con su cabeza, o una piel de lobo con su cabeza entero. Yo no pondría un oso de verdad en casa, ni un lobo, pero bueno, se ve que hay mercado para eso. Algo que me llama la atención, y no acá, ya lo vi en varias partes de Rusia, es la imagen del presidente ruso, de Putin. Está en las camisetas, hay imanes para la heladera con su cara, y hay camisetas donde se lo ve con el torso desnudo pescando, Putin andando a caballo. Si los imanes para heladera o las camisetas de Putin no eran suficientes, bueno, acá tenemos toda la línea. Putin te hace una guiñada, Putin te mira fijo, Putin vestido con un oso, Putin haciendo de galán, Putin formal, Putin semidesnudo cabalgando un oso en el bosque. Hay que comprarse una taza de Putin semidesnudo cabalgando un oso, pero si la vende es porque la gente lo paga. Y por supuesto, la matrioshka de Putin. Acá para el otro lado estamos viendo miles de personas. La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿será un concierto, será un festejo o será una manifestación? Porque hay mucha policía alrededor. El Parlamento ya había aprobado pocas horas antes un aumento radical de las multas por manifestarse sin autorización. Enrique, ¿vamos hacia la manifestación o volvemos? No, vamos a volver lo que sea. No vaya a ser cosa que nos involucremos en algún problema. Bueno, capaz que estamos de acuerdo con ese problema y nos involucramos, ¿o no? Sí, pero vamos a perder el tren. Iglesias alrededor del Kremlin empiezan a sonar, pero suenan mucho tiempo y tocando una música con diferentes melodías, con campanas que suenan con distintos tonos. En principio yo pensaba que esto era hecho mecánicamente, electrónicamente, pero no. Al acercarme me doy cuenta de que es a mano, y como están tanto tiempo tocando tantas campanas, se van turnando para que la música siga sin interrupción. Es impresionante, es todo un arte, porque tocan con los pies, con las manos, le agregan cascabeles y el resultado es una melodía que envuelve toda la Plaza Roja. Voy a
probar varias cosas. Tenemos pan, que lo hacen acá casero, y después tenemos verduras a la parrilla, hongos, y esto es cerdo y cordero con especias, con ¿qué tiene? Como perejil, cebolla. En realidad, esta es la comida típica de una parte del campo de Rusia, verduras y lo que comen ahí, cerdo y cordero. Cada uno de estos stands tiene comidas diferentes. Imaginémonos que Rusia es enorme, es un país que prácticamente no nos podemos imaginar lo grande que es. Entonces tiene muchas culturas adentro. De hecho, durante la época soviética justamente se llamaba Unión de Repúblicas, porque tiene culturas, idiomas, costumbres, comidas totalmente diferentes entre sí. Son muchos países juntos. Entonces, decir que vamos a comer comida rusa en realidad significa decir que podríamos llegar a probar cualquier tipo de cosa, desde productos del mar, productos de la montaña, como en este caso productos del campo. Así que en este caso vamos a probar una comida típica del campo ruso, que es básicamente vegetales y carne asada. La carne asada no puede estar mal nunca, está delicioso. Este es uno de los edificios más importantes de Moscú, el GUM. Se construyó a fines del siglo XIX frente a la Plaza Roja. De hecho, la mayoría de la Plaza Roja frente al Kremlin está limitada por esta fachada que tiene casi 250 metros de largo. Durante la Unión Soviética, este edificio se usó como almacenes generales. De hecho, GUM significaba tiendas universales del Estado. Y aquí se podía encontrar de todo. Claro, no había ninguna marca. Todos los productos eran generales. La gente compraba lo que necesitaba y el Estado era el proveedor. Por lo tanto, no había competencia. Eso cambió cuando terminó la Unión Soviética. Se privatizó este edificio y hoy el GUM cambió el nombre. No es tiendas universales del Estado, sino tiendas universales generales. Se le dejaron las mismas siglas, pero los dueños son privados. Y aquí ya no están los productos genéricos, sino que están las marcas más importantes y caras de todo el mundo. Un contraste impresionante, teniendo en cuenta que la Plaza Roja era el principal símbolo y centro de poder del régimen soviético y el comunismo, que estaba contra el capitalismo. Y el capitalismo es justamente el que domina hoy el edificio GUM. Entrar, porque si la fachada es impresionante, el interior es mucho más. Tiendas han sido construidas en el siglo XIX, en la época de los zares, hayan pasado por la época comunista y hoy hayan vuelto al capitalismo. Esta cola que vemos acá es para comprar helado. Parece que el helado de las tiendas GUM es famoso y por eso acá, como hay mucha gente, cuando algo es famoso hay cientos de personas esperando para comprar. El capitalismo en su máxima expresión dentro de uno de los ex símbolos comunistas. Thank you.
a tomar el metro, que es la mejor forma de moverse en Moscú. Y el metro en sí mismo es impresionante. Las estaciones, ya vamos a ver por qué. Primero tengo que ver cómo hago para entrar. Esto no es el lobby de un hotel, no es una sala de teatros, es una de las estaciones de metro. Es el acceso a una de las estaciones de metro. Son impresionantes. Y ahora vamos a bajar a uno de los metros más profundos del mundo. Solo hay escalera mecánica. No existe la escalera común porque subir 80 metros por escalera no es tarea fácil. Vamos a estar un rato bajando, me parece. Las estaciones del metro de Moscú son de la época soviética y cada una es una obra de arte. Tienen esculturas y además son temáticas. Esta, por ejemplo, es una de las primeras que se hizo, es la de la Plaza de la Revolución, y está dedicada al trabajo y al estudio. O sea que todas las esculturas de bronce que vamos a ver son imágenes de la vida cotidiana. Si vemos en algunas, hay partes que están más pulidas, más gastadas. Por ejemplo, esta, que es una mujer campesina con un gallo. El gallo está gastado, porque los rusos... Vamos a esperar a que pase el metro, que es uno de los más efectivos del mundo. Y además transporta millones de personas por día. De hecho, es el segundo metro que transporta más personas por día después del metro de Tokio. Y decíamos que los rusos son muy supersticiosos, al extremo. Por eso, todo lo que tenga que ver con la buena suerte, ellos lo cumplen. Y cada vez que pasan por aquí, tocan la cabeza del gallo, justamente porque dicen que trae buena suerte. Por las dudas, hay que tocar todas las estatuas, especialmente la del perro, por la buena suerte. Así que todo lo bueno, el arma, la pata del perro, sobre todo el hocico, todo lo que veamos que está gastado es porque da buena suerte, y la gente, por las dudas, va tocando todas las estatuas hasta que sale de la estación. Como estar en un museo, el museo más grande del mundo, porque cada estación tiene su temática. En este caso se llama Partizanskaya, o sea, la estación de los partisanos, de los combatientes, y las esculturas también hacen referencia. Pero no solamente las esculturas, la iluminación, las escaleras, el mármol, todo es original de la época soviética. Vale la pena solamente tomarse el metro para recorrer las estaciones, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las inscripciones están en ruso. O sea que si nos vamos a tomar el metro, tenemos antes que tener un plano con la traducción de las letras en ruso, porque si no, se nos va a complicar. Aquí, por ejemplo, está en inglés, pero es un caso muy raro. En general, debajo del metro es muy difícil entender las indicaciones. Por lo tanto, hay que estar muy seguro hacia dónde queremos ir, porque una sola estación nos puede llevar a kilómetros de distancia del punto donde queremos bajar. Y como la mayoría de las cosas en Rusia, y en especial en Moscú, estas estaciones son enormes por adentro, monumentales. Pero si salimos a la calle, por una pequeña puerta, nos vamos a dar cuenta de que por fuera no parece para nada lo que es adentro. Las puertas son sencillas y pequeñas, como las puertas de las casas o de los comercios, y esto queda todavía del antiguo régimen soviético.
Estamos en una zona diferente de la ciudad, hacia las afueras de Moscú, pasando el segundo anillo perimetral. Estamos en la zona de Ismailovo y en este lugar hay un mercado muy grande, diferente a lo que se ven en el centro de la ciudad porque no es tan turístico. Los precios son mucho más baratos, diría que prácticamente la mitad que en el centro de Moscú. Así que de las grandes galerías GUM vamos hacia un mercado más barato para tener las dos opciones de compra. Si uno quiere gastar mucho dinero en marcas caras, se va a la Plaza Roja, al GUM. Si uno quiere gastar menos dinero, se viene a este mercado. El edificio pequeño amarillo que vemos al fondo es la estación de Partizanskaya, donde hay que bajarse para venir al mercado de Ismailovo. Después hay que caminar más o menos unas 5 cuadras a través de esta peatonal, pero desde la entrada de la estación por la peatonal ya vemos gente vendiendo en la calle. Acá podemos encontrar cosas usadas, muchas cosas muy baratas, pero hay que tener en cuenta eso, que son usadas, pero igual son interesantes. El mercado de Ismailovo es lo que se ve allá al fondo, las construcciones de colores con las torres verdes. Así que vamos por la peatonal y si vemos algo interesante, lo podemos comprar. Y si no, esperamos a llegar al mercado, que es muy, pero muy grande. Acá encontramos lo que la gente tiene en sus casas. Generalmente son personas mayores vendiendo los artículos, así que podemos ver ropa, zapatos, teteras, vajillas, artículos, cualquier artículo del hogar, incluso las teteras clásicas rusas. Y también podemos ver muchos artículos de la guerra, porque, como decíamos, gran parte de la población rusa está vinculada o estuvo vinculada con el ejército. Hay medallas, inscripciones, pins y uniformes militares, que a diferencia de lo que puede pasar en las tiendas de souvenirs o incluso dentro del mercado, seguramente sean originales, porque son los que la gente tiene en sus casas, que están usados, pero si uno busca un artículo de colección, puede llegar a tener mucho valor. Que hay que tener en cuenta cuando entramos al mercado es que es muy grande, hay de todo y hay que regatear. Esto que vemos acá son los huevos rusos clásicos. Esta tradición viene de la época de los zares, cuando en Pascuas los orfebres tallaban y pintaban los huevos. Se pueden conseguir de todo tipo, engarzados, pintados a mano, tienen un trabajo muy grande, muchos son hechos a máquina, pero en general hay pintados a mano. Y las matrioshkas es lo que todo el mundo viene a buscar a Rusia, así que hay por todos lados. Acá vendría a ser algo así como la Barbie rusa, solo que estas Barbies, en vez de tener vestidos rosados, tienen uniformes militares, lo que nos da una idea de con qué juegan los niños en este lugar. Por supuesto, muchos artículos militares, se pueden comprar balas, navajas, granadas, cascos. Tengamos en cuenta que Rusia produce un montón de armamento y armamento pesado, así que los desechos militares se consiguen muy baratos en esta feria. Telas de las distintas regiones de Rusia, chapas de autos usados, cámaras fotográficas. Vamos
máscaras antigás y algunos cascos originales de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es original sale mucho más caro. En general hay muchas réplicas que parecen originales, pero hay que tener en cuenta que sobre todo las réplicas del ejército soviético y de la época comunista son lo que más se vende. Si tenemos en cuenta que hace décadas que la época comunista se terminó y que millones de personas pasan por estos mercados buscando artículos de la época comunista, nos vamos a dar cuenta que si hacemos un cálculo matemático rápido, ya se terminaron hace mucho tiempo los originales. No se terminaron, los originales están, pero valen muy caro. Lo que se vende son las réplicas. Acá tenemos a Lenin, seguramente explicándole a los distintos representantes del pueblo. Tenemos un marinero, una ama de casa, un soldado, varios soldados y un trabajador. Y acá tenemos todo tipo de artículos militares. Esta no es una máscara antigás, esta es una máscara de oxígeno, que puede ser de un tanque o puede ser de un avión. Hay muchas réplicas, pero estos parecen originales. Ah, miren, esto es un traje antigravedad. Estos son los que usan los pilotos de los aviones jet para soportar las fuerzas de gravedad cuando van muy rápido, hacen giros muy bruscos. Lo que hace es que tiene estas mangueras. Por acá se conecta al avión cuando se sientan y por acá va aire comprimido. Entonces, cuando las fuerzas de gravedad llevan la sangre hacia la cabeza o a los pies, se pueden desmayar. Lo que hace estas mangueras es inflar estos caños que están acá adentro y el traje comprime las piernas y los pies del piloto para que la sangre no se acumule en las venas de las articulaciones y siga fluyendo hacia el cerebro, no se desmaye y no estrelle el avión. La parte que me gusta, la comida, y parece que hay de todo. Carne asada, a ver qué tenemos por acá. Verduras asadas, rico. Pescado, salmón. Enrique, ¿qué comemos? Salmón. Buenísimo, una pinta tiene eso. Salmón asado, hongos y papas. Hola. Hola. Cerdo. Cerdo, pollo. Pero salmón. Choropa. ¿Cuánto cuesta el salmón? Está pollo. Pollo. 500. Sí. Cerdo. Cerdo. 500. Sí. Cordero. Cordero. 600. Muy bueno. Salmón. 600. 600. Sí. El salmón. Y es carne. 600. 600. 600 el salmón son 300 pesos uruguayos. ¿Latino? Uruguay. Uruguay. Sí. Sánchez. Sánchez. Suárez. Suárez. Y bueno, acá hay queso. Ese queso tiene una pinta bárbara. Miren eso. Son... Ay, miren el salmón. Se me está haciendo agua a la boca. Bueno, vamos a comer dos salmones. Salmón, dos. Dos salmón. Dos salmón. Norwegian. No noruego. No Israel. No Finland. Este salmón, Chile. 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 Venimos a Rusia a comer salmón chileno, Enrique. Me das cuenta. Entonces, esto es chileno, Chile. Chiche. Ruso. Ruso. Brasil. Brasil. Ruso. Ruso y el pan es ruso. Ruso. Sí. Comida internacional. Sí, internacionales, sí. El pan casero caliente está espectacular.
está el traje completo con el casco. Y lo que decíamos, estos tubos van rodeando, van acompañando las piernas y el traje se aprieta. Cuando esto se infla, se aprieta, se comprime y la sangre no se acumula acá. Entonces puede fluir y llega al cerebro, que es lo importante, para que el cerebro siga funcionando y el piloto pueda manejar el avión. Bueno, esta tienda se caracteriza por tener artículos originales. En este caso da un poco de impresión porque los artículos originales que están exhibiendo tienen la foto del soldado que los usaba. Y esto es de la Segunda Guerra Mundial. Y ven los agujeros de bala que hay en la cantimplora, ¿no? Este es el muchacho que usaba este uniforme. ¿De qué es? Fox. Sí. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Real? Real. Zorro plateado. This raccoon. How much this? ¿Cuánto? This, 3,000. 3,000 rublos. 3,000 rublos, zorro plateado natural. 3,000 rublos son 1,500 pesos. Es muy barato para un cuero de animal, pero... No hay que comprar cuero de animales, pieles de animales, si hay sintéticos que son iguales. Porque Enrique sigue comprando. Ah, le gusta regatear. ¿Y? ¿Cuánto? Yo le dije 500 porque esto no tiene, ¿no? Lo que tienen estos otros que tienen 500. Orejera y yo no quiero. Sin orejera, 500 rublos, un gorro de cuero. Sí. Son 250 pesos. Bueno, acá hay cosas usadas, pero todas de cuero y de piel. Podemos llevarnos a nuestra casa una... Bueno, podemos llevarnos un oso entero, una piel de oso con su cabeza, o una piel de lobo con su cabeza entero. El oso vale aproximadamente unos 500 euros y el lobo unos 300, 400 euros. Lo mismo, ¿no? Yo no pondría un oso de verdad en mi casa, ni un lobo. Pero bueno, se ve que hay mercado para eso. Me llama la atención, y no acá, ya lo vi en varias partes de Rusia, es la imagen del presidente ruso, de Putin. Está en las camisetas, hay imanes para la heladera con su cara, y hay camisetas donde se lo ve con el torso desnudo pescando, Putin andando a caballo, Putin con uniforme militar o de lentes como un gran galán. Incluso parece que Putin llegó a publicar un DVD con lecciones, un libro con lecciones de judo. Así que es un presidente mediático y la gente parece que consume su imagen a la par, ya sea de Che Guevara, Lenin o Stalin. Así que es común encontrarse con remeras de Putin en cualquier feria de la ciudad. Si los imanes para heladera o las camisetas de Putin no eran suficientes, bueno, acá tenemos toda la línea. Putin te hace una guiñada. Putin te mira fijo, Putin vestido con un oso, Putin haciendo de galán, Putin formal, Putin semidesnudo cabalgando un oso en el bosque, Putin militar, el oso, y bueno, todo. Hay que comprarse una taza de Putin semidesnudo cabalgando un oso, pero si la vende es porque la gente lo paga. Por supuesto, la matrioshka de Putin. Thank you.
En septiembre podés viajar con nosotros. Nos vamos a Estados Unidos recorriendo Chicago, Indianápolis, Memphis, Nueva Orleans en la Ruta de la Música con entrada a espectáculos para terminar unos días en la impresionante Nueva York. Quiero recomendarte Acompaña, una empresa que no es la primera y no es la más grande, es la mejor. Acompaña es la única que te cuida exclusivamente con enfermeros y también es la única que te reintegra 500 pesos por día para cubrir gastos de internación. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay, es el único sistema que entiende tu dilema. Solo Acompaña te reintegra 500 pesos por día para gastos de internación. Como Acompaña no hay, enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. El sistema de transporte en Moscú funciona muy bien. Acá tenemos varios ejemplos. Por arriba nuestro está pasando el tren. Es el tren, no es el metro. El metro pasa por debajo. Detrás está la estación de tren que conecta con los distintos lugares alrededor de Moscú, pero también con el resto del país a través del tren bala. Y allá atrás están pasando los tranvías. Y además están los trolebuses y además están los taxis. Pero hay que hacer una mención especial a cómo funciona el sistema informal, porque uno puede tomarse un taxi amarillo con taxímetro o si no, puede directamente hacer esto en la calle. Puede llegar a parar cualquier auto que esté pasando, autos particulares, porque esto funciona desde la época soviética, cuando las personas de forma informal utilizaban su auto como taxi. O sea que cualquier moscovita que vaya en su auto particular, de cualquier modelo, puede llegar a parar en el momento en que nosotros estiramos la mano. Y ahí tenemos sí o sí que regatear el precio, porque como no hay taxímetro, obviamente nos puede llegar a pasear o a cobrar cualquier cosa. Pero si conocemos cómo funciona y si nos animamos a regatear el precio, podemos tomar este tipo de transporte, un taxi informal, bastante más barato que un taxi de taxímetro. De todas formas, yo no recomiendo este sistema de taxis informales. Los he tomado, me ha ido generalmente bien, pero lo mejor es pagar un poco más, que no es tan caro, y tomar un taxi de taxímetro. Ah, también existe Uber y Get. Get es otro sistema parecido a Uber y según las horas del día pueden variar los precios uno y otro. O sea que bajando las dos aplicaciones podemos comparar y elegir la que sea más barata. Siempre están pasando cosas. Íbamos caminando por la calle y de repente muchísima gente, porque acá cuando pasa algo pasa por miles de personas, muchísima gente empezó a caminar hacia un lugar. Empecé a seguir y resulta que pasamos por un control con detectores de metales, revisación de bolsos, como un aeropuerto. Pasando ese control, ahí detrás está este lugar, está todo cerrado, las calles cortadas, y miles de personas van hacia allá. No sé qué hay hacia allá, así que vamos a seguir a la multitud. Acá para el otro lado estamos viendo miles de personas. La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿será un concierto? ¿Será un festejo? ¿O será una manifestación? Porque hay mucha policía alrededor. ¿Hacia dónde vamos? Espero que no sea una manifestación y que no venga la policía a reprimir, porque ahí sí que perdemos el tren y nos quedamos acá varios días. Miren lo que es eso. Impresionante la cantidad de gente, ¿eh? No cobran entrada, así que concierto no es, puede ser manifestación. Me acabo de dar cuenta que estamos como en un callejón, todos rodeados por la policía. Hay helicópteros,
Me está sonando más a manifestación que a concierto esto. Voy un poco más adelante y ahí voy a ver de qué viene la cosa. Comienza el bloqueo en Rusia del servicio de mensajería instantánea Telegram. Los servicios secretos rusos llevan un año exigiendo las claves de cifrado de los mensajes que transitan por la aplicación. Está en el punto de mira de varios países que la acusan de facilitar las comunicaciones entre terroristas del Daesh. Tirando avioncitos de papel. La protesta contra el endurecimiento de las leyes que limitan el derecho de manifestación en Rusia ha llevado este martes al líder del liberal Yabloko, Sergei Mitrojin, a la puerta de la Duma. El Parlamento ya había aprobado pocas horas antes un aumento radical de las multas por manifestarse sin autorización. ¿Qué, vamos hacia la manifestación o volvemos? No, vamos a volver lo que ya cumplimos con la parte nuestra. Hasta nos sacamos una foto con la bandera de acá. Ya con esto bastó, no vaya a ser cosa que nos involucremos en algún problema. Bueno, capaz que estamos de acuerdo con ese problema y nos involucramos o no. Sí, pero vamos a perder el tren. Bueno, vamos a hacerle caso a la voz de la experiencia. Y salimos de la manifestación. Stalin mandó a construir una serie de edificios imponentes, rascacielos que servirían como punto de referencia para que se vieran desde todas partes de la ciudad. Y lo logró, porque hasta hoy siguen teniendo oficinas de gobierno y universidades. Tengamos en cuenta que son realmente muy, muy grandes y sus cúpulas muy altas marcadas con una estrella roja. Informalmente, hasta hoy, se los conoce como los caprichos de Stalin. Acompáñanos en este viaje para disfrutar. Carrasco Viajes, desde hace 10 años, la nueva forma de viajar. En Moscú hay que estar preparados para no tener en cuenta lo que estamos acostumbrados a ver. Si buscamos algo bueno, capaz que no tiene una linda presentación. Pero en el interior sí podemos encontrar algo maravilloso. Y eso tiene mucho que ver también con la forma de ser de los rusos. Por ejemplo, ahora estamos adentro de una manzana, esto no da a la calle. Si entro es como un bar, ¿verdad? Es como un bar, pero si bajamos una escalera, y esto pasa generalmente, ¿eh? No es solo acá. Si bajamos una escalera, vean lo que pasa. Descubrimos algo que no teníamos pensado que existía. Si bajamos otra escalera, así es todo en Moscú. Por fuera no dice nada, pero por dentro hay un verdadero mundo interior.
presentó Carrasco Viajes. En septiembre nos vamos a Estados Unidos con Chicago y Nueva York.